Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a probar lo que es el Master Duel, el nuevo juego de Konami. Bueno, yo lo probaré en lo que es la plataforma de PC, ya está disponible en Steam, la biblioteca, para que lo puedan ir descargando. Bueno, yo ya lo abrí, normalmente el juego te pregunta de qué país eres y en qué idioma lo quieres jugar. Luego, seguidamente hay un tutorial donde el juego te sigue de la mano de cómo jugarlo y cómo utilizar el juego. Y después te da a elegir tu deck inicial, el que tú quieras. Bueno, yo elegí el deck de en medio, el de los sincrones. Estuve analizando cada una de las opciones. La verdad, el que más me gustó pues fue el de en medio. Tomando en cuenta el primer deck que yo me quiero armar, ya saben, ya me imagino, es Virtual World, como no dudarlo. Y más de que la banlist es distinta, ya lo vamos a ver ya cuando entremos aquí en el juego. Y pues está Calamity, creo que finalmente podré jugar Virtual World con Calamity. Y bueno, aprovechando las cartas que tiene el juego, que tiene el primer estructurado, quise decir, están los tifones. La verdad es de que me gustó mucho más este respecto a lo otro. El de Blue es, la verdad, está muy bonito, pero siento que yo soy una duelista moderna. Y respecto al de los Links, la verdad, pues no creo que, por el primer deck que me voy a armar, no creo que lo vaya a usar tanto. Al menos para iniciar, ya que todo inicio es duro en un juego. Entonces, bueno, aquí está. Aquí yo ya abrí lo que es el Master Duel, por eso me sale esta pantalla inicial. Justo después de lo que es el tutorial sale lo que es la descarga de datos. Y bueno, obviamente esto lo skipeamos del video porque, bueno, es contenido completamente innecesario. Entonces, bueno, comencemos con el Master Duel. La verdad, a mí me ha gustado mucho. Siento que la animación hasta cierto punto es bastante seria y muy bonita. La verdad, prácticamente se mamaron, está increíble. Estoy completamente satisfecha. La única cuestión que realmente no me gusta son los soundtracks de fondo, pero eso es completamente editable. Los sonidos de efecto están muy buenos. Bueno, aquí está mi perfil. Y bueno, esto es la pantalla inicial. Bueno, aquí explorando. Normalmente después de completar pequeñas misiones como iniciar en el juego y hacer lo que es la encuesta, que la puedes hacer en cualquier momento que tú quieras, y hacer los tutoriales, ya empiezas con más de 2000 gemas. Bueno, el juego aquí lo tiene pues todo, su ventana de duelo para editar deck, jugar un modo solo donde puedes utilizar decks con arquetipos ya armados y conocer sus cartas. La verdad, a mí me ha gustado mucho esta nueva opción. Y bueno, está lo que es la tienda. Y aquí, bueno, está lo que es tu recuento de gemas, notificaciones, donde el juego te notifica de ciertas actualizaciones, mejoras o alguna otra noticia. Las misiones para completarlo, el arcón. Bueno, aquí tus amigos y aquí hay un submenú. Bueno, podemos ir viendo cada una de las opciones una por una. Bueno, aquí había un pequeño error, pero ya se resolvió. Esto es mi... en teoría, pues, mi perfil. Aquí está mi ID para que, pues, me puedan seguir. Aquí estoy. Ahora sí, los duelos con Alice ya no tienen excusa. Así que síganme aquí. Aquí está mi ID para que podamos tener duelos juntos y pasarla súper. Bueno, esto, como no he jugado todavía, no he armado ningún deck. Bueno, espero ya en los próximos días, muy pronto ya tenerlo listo y ponerme otro icono. La verdad, el vagabundo está muy, pero muy guapo. Y eso pues. Bueno, aquí está lo que es las notificaciones. Es lo que yo había dicho. Te avisa acerca de los mantenimientos. Es menos que no hay nada todavía. Acerca de problemas que tiene el juego. La verdad es de que es información interesante que no está nada mal, pues darle un vistazo. Bueno, lo de las misiones. Aquí la podemos ver. Y bueno, cada cierto momento va ganando gemas. Aquí pues las gemas no son tan difíciles de conseguir como en otros juegos. Respecto a Duel Links principalmente, esto es una gran ventaja. Es algo que está muy pero muy bueno. La verdad, me ha encantado. Siento que no tienes que pasar farmeando tanto para poder conseguir gemas. Es súper más fácil. Bueno, aquí tienes lo que es el arcón. Bueno, por momentos todo está vacío, no adquirí todavía, no sigo a nadie, pero por el momento, entonces mi barra de amigos está vacío.
Bueno, aquí está el submenú. Esto es importante porque están los ajustes del juego. Aquí le puedes subir y bajar el sonido y configurar todo lo que es la calidad, el idioma. Yo lo puse en español pues para hacer esta exploración, pero la verdad a mí los juegos de Yugi me gusta tenerlos en inglés porque así es más fácil encontrar las cartas. Normalmente tú, por ejemplo, quieres buscar Signet Mining, entonces tú pones Signet Mining y no te sale. Pero si pones Minado ya te sale, pero normalmente muchos de nosotros conocemos más las cartas por su nombre en inglés que su nombre en español. Además, para ciertos ruling y ciertas conjunciones es muchísimo más fácil tenerlo en inglés. Así que este es un pequeño consejo, espero pues tal vez si les gusta lo tomen. Bueno, aquí están las configuraciones de duelo. La verdad, esto también es importante. Todavía no he explorado lo que es, cómo es jugar. Me imagino que debe haber un botón donde tú puedas garantizar el Always Chain para poder encadenar, o el Auto Chain, o poner las cartas donde tú quieras y no se las ponga en lo mismo. Esto es importante configurarlo antes. Todavía yo no lo he configurado. Ya más poquito más despuéscito lo haré para no caer en este tipo de problema. Y bueno, aquí más ayuda acerca de propiedades ilimitadas, es lo que había dicho antes del video, la lista es diferente. Y bueno, igual como siempre los podemos notar prohibidas, está 1, está 2, es ilimitada. Entonces el juego la verdad es que está muy amable para iniciar, te va llevando de la mano. Esto es algo que en sí pues me ha encantado. Y bueno, aquí está todo esto si tú lo quieres explorar acerca de, bueno, tiene un registro de gemas, para ver pues tu registro y tan licencia y otras cosas acerca del juego, pues de que si tú quieres leerlas pues léelas y todo. La verdad es de que yo estoy súper emocionada por ya comprar mi primer deck. Bueno, ya saben, Virtual Worm. Tengo entendido de que no, la tienda no funciona como en Duel Links, meramente de que una caja tiene todos los arquetipos, no funciona de una manera un poco distinta, lo cual creo que es muy bueno porque no existe ese hecho de invertí mal en un sobre porque ya no tengo todas esas cartas que no me sirven y ya no voy a poder utilizar ya de nuevo en mi deck. No, porque existe algo que lo vamos a ver creo que próximamente en el video siguiendo explorando el juego, y es el crafteo de cartas. Eso está increíble. La verdad es de que aquí tú eres prácticamente un alquimista donde tú destruyes tus cartas, consigues los recursos, ya sea que sean SR, UR, y los consigues de vuelta para armar el deck que tú quieras. La verdad, la forma de conseguir un deck ya específicamente, ya hecho, un arquetipo tal y como tú lo quieres, es bastante fácil y es algo que pues, bueno, adiós Edo Pro, adiós Dueling Nexus, hola Master Duel, porque sí, la verdad está súper súper. Bueno, entre ciertas cosas está lo que es el pase de oro. Yo ya lo he estado analizando y es súper bueno. Yo les aconsejo de que lo consigan porque los beneficios son muy buenos. Tú gastas 600 gemas, pero el juego a lo largo de que tú juegas te lo retribuye. Vuelves a tener tus 600 gemas de vuelta. Aparte de ello, obtienes estos recursos UR, obtienes esta, bueno, creo que es un skin de la Construct, y el avatar de la olla de la codicia, que la verdad está bien mona. Increíble, cualquier duda que tienen, bueno, aquí el juego te dice qué es el Duel Pass exactamente y cómo tú adquieres los puntos mediante tú juegas. Y pues yo no dudaré, yo lo compro porque sí, la verdad es de que tiene que ir. Acerca de accesorio, wow, pues ahí están los compañeros. Los normalmente inicias con un conejito, pero aquí hay otros que están súper muy bonitos. A mí me encanta el de la Ash, creo que este es el que voy a comprar. Lo compraré más luego porque creo que priorizaré tener mi deck primero. Pero también está súper genial el del Ciberdragón, el del Infinity, solo mírenlo, es tan rudo. Es muy muy bonito. Está el por el Dragon, la verdad es que es el alternativo, creo. No me gusta tanto, parecerá como que tiene gripe,
pero está bonito el Wyverno, el Ancient Gear. Pues es una máquina, le hace como águilas, pero es una máquina. Y el Mago Oscuro, creo que hay más de ellos, no sé cómo es que se van desbloqueando, me imagino a lo largo que va haciendo misiones y todo lo demás. Pero al menos los que están para comprar en la tienda, creo que mi favorito ha sido el de la Ash. Bueno, Campos de Duelo, honestamente, como Alice, le doy mi opinión, no me gustan. La verdad, yo preferiría lo que es el tablero serio, nomás porque se supone que cuando las cartas van al cementerio o son removidas, entonces como que desaparecen, son absorbidas. Está bonita la idea porque de hecho pues desaparecen del campo, van al cementerio, o sea, ya no existen pues. Pero como que siento yo que entorpece el hecho de que ya no ves que hay cartas en el cementerio o que cartas están banished. Bueno, pero yo creo que es cuestión de costumbre y mentalizar bien qué carta hay. Bueno, es un jardín, según he visto en los gameplays, o muchas tal vez de ustedes ya lo han jugado, cuando te pegan con los puntos de vida, te van destruyendo tu jardín o bueno, tu campo. La verdad es de que, bueno, ser honesta, no me gustan, pero preferiría algo más como tecnológico, como Duelist o el tablero serio, pero bueno, son gustos nada más. Creo que el que más me puede gustar es este. Y bueno, de protectores, la verdad es de que, wow, está muy bonito. Ya miré cuál es el que voy a utilizar. Me gusta este protector de plata, aunque está el de la Ash. Espero que vayan renovando los puntos de la tienda y pongan otras alternativas. Y bueno, el icono. La verdad es que el de la iglesia está súper bonito, súper bonito. Ya miré que este es el que voy a comprar. Bueno, entonces, respecto a decks de estructura, bueno, bien, cosas péndulo y este otro. Vamos a ver qué cartas trae. Bueno, aquí está súper bonito porque te trae qué cartas tú puedes adquirir de cada producto. La verdad es de que, bueno, son los gagagá. Está bonito para iniciar, tomando en cuenta de que es fácil armarse una estructura y tú tienes que mentalizarte bien qué de quieres armarte. La verdad, no está nada mal comprar estas estructuras. Ya de vez en cuando, ya si quiero armarme un deck Magician, la verdad creo que lo voy a hacer. Como jugadora péndulo tengo que hacerlo. Y bueno, aquí están los sobres. Tengo entendido que hay sobres normales, secretos y adicionales. Bueno, adicionales no tengo nada en los sobres secretos. Bueno, creo que los sobres secretos se van desbloqueando a lo largo de que yo compro otros sobres. Entonces, tengo entendido que esos sobres secretos es donde están los arquetipos. Normalmente vienen dos arquetipos por sobre. Y bueno, entonces tú lo vas desbloqueando una vez de que te salgan las cartas. Una vez que te salgan las cartas, tú ya desbloqueas ese sobre secreto y ya tú puedes desbloquear ese arquetipo. Aunque también tú puedes craftearlo directamente desde el deck, pero hasta cierto punto abrir sobre es bastante bueno. Así consigues materiales para craftear e inclusive pues puedes conseguir esa carta que querías craftear y ya no tienes que gastar tus materiales. La verdad es de que pues es algo que se tiene que hacer si me salí de la tienda. Entonces creo que estaba en especial y está las ofertas por lote, que había visto de que la verdad es que son muy buenas ofertas. Te dan 10 sobres, tomando en cuenta que cada sobre vale 100 gemas, te dan una Ash garantizada y todo eso, y más 10, otros 10 sobres, aunque no creo que algo SR o R garantizado, pero son 750 gemas, o sea, 250 gemas menos. La verdad es de que yo voy por mi Ash. Vamos a ver qué tal son los sobres. No he visto todavía cómo es la presentación, no sé cómo, pero teniendo en cuenta que toda la animación de este juego está prácticamente al 100, entonces pues vamos a ello pues. Vamos, está cargando. Espero me salgan ya mis sobres secretos de los Virtual World. Bueno, son todas comunes, espero que sí. Veamos entonces.
Bueno, el rayito salió una utopía. A ver, ¿qué hay por aquí? Oh, yeah. Tengo una bailarina arpía y... Bueno, mira dónde está esta llave. No sé qué son. Pueden dejarme aquí en los comentarios qué son esas llaves, pues, para que Ali sepa de qué se trata. Como les digo, yo lo estoy abriendo apenas el juego. Está completamente en cero. Y teniendo mis primeros sobres. Valor raro. Bueno, mero más de esas llaves. Nada todavía virtual por aquí. Aunque depende qué otro tipo de deck pueda armarme que sea fácil y que me salga por aquí. Si me sale tal vez a la Mangrey, me gustaría. Bueno, todavía me gusta. Quiero ver qué sobre secretos desbloqueé. Bueno, no hay nada de rareza aquí. Uy, qué bonito. El Inferno Ball Caballero Rola. Oye, oh, yeah. Así es como tú ves la carta. Muy, muy bonito. Sí, sí. Nivel de juego. Súper satisfecha. Utopía. Espero que me den algo bueno. ¡Ciberdragones! Ah, no, no, ahí ascendir, me equivoqué, miré mal. Rayos. Cerebro Cosmo. Para jugar Blue Eyes desde el inicio. Bueno, ese se ve prometedor, tenía brillito. Ignister, oye, un Malicious Pain. Qué buena carta. Igual también juego giros, ¿por qué no? Tengo un Malicious Pain. Ojalá si fuera de fácil tenerlo en la vida real. Vamos a ver. Bueno, tengo un rayito. Tal vez se lo ven en común y entre el lo Virtual World. Tan común como siempre. Ah, la ciberplanta de reparación. Pero me den el secreto de los ciberdragones, que es un deck que de hace mucho tiempo me quiero armar. Do SR, wow. Cadena demoníaca. Tengo una fusión del dragón de trueno. Bueno, aquí están mis... Y bueno, mi Ash, qué hermosa. Bueno, aquí tengo los sobres secretos que he bloqueado. Spirals. Vamos a ver qué es lo que traen. Bueno, son cartas destacadas. Oye, qué... Ah, lista de cartas por sobre. Aquí dice, ¿qué me puedo conseguir? Todo puedo conseguirme en un sobre. ¡Wow! Está Electrumai. Sabía que la lista era distinta, pero no sabía que tanto. Wow, qué bueno. Anaconda 1. Bueno, ojalá sea durante CG. Bueno, la verdad es que es prohibida mejor. Calamity, sí, ya sabía que venía Calamity. Bueno, prepárense que vengo con mi Virtual World. La ranita 1, Dryden, interesante. Son 6000 y algo cartas. Parece que no están todas las cosas del juego. Tengo entendido que son casi 14000 cartas. Y bueno, aquí están por rareza. La verdad, súper ordenado todo. La verdad es que este juego vino con todo. Bueno, no creo que las cartas destacadas sean tan pocas. Sí, hay una lista. Y aquí está por arquetipo. Viene lo Spiral y algunas cartas Super Quantum. Bien. Bueno, nada virtual, pero tengo mi Ash.
Bueno, yo creo que por cada una de estas, súper vale la pena seguir comprando sobre. Igual, bueno, ya vimos cómo comprar. La verdad, no quiero que este video dure mucho. Creo que esto yo los compraré un poquito luego. La onda es mostrarle cómo funciona el juego. Bueno, aquí ya tengo mis sobres secretos. Tengo entendido que tienen una fecha de vencimiento. Parece que no están como siempre. Espero que una vez que se venzan los pueda volver a desbloquear. O al menos así debería de ser. Y me imagino que si me sale el Virtual World, tengo que jugar todo el día y toda la noche hasta conseguirlos, la verdad. Uf, sí que el juego... Bueno, no tengo nada adicional que comprar. Bueno, entonces... esto ha sido... vamos a dividirlo esto... como una parte 1 del primer video explorando. Ya después vamos a conocer cómo es tener duelos aquí. La verdad, sí estoy súper emocionada. Y pues esperen que próximamente viene la segunda parte de este video, de cómo editar el deck. Y bueno, ya teniendo los duelos finalmente. Bueno, espero les haya gustado. No se vayan sin dejarme mi pulgar arriba. Por aquí les dejo mis redes sociales. Estaré un poquito más activa. Pueden seguirme en Twitter, Instagram, que también, también subo algún tipo de contenido, algunas opiniones, ya para que así podamos interactuar más de cerca. Aquí coméntenme qué les ha parecido el juego. Y bueno, ¿y qué significan esas llavecitas que dan? O alguna otra información, algún otro consejo que me puedan dar por aquí. La verdad es de que yo solo estoy aquí mostrando mis impresiones del juego. Todavía no les podría dar un consejo así como que bien dado de qué hacer o qué no hacer en este juego. Solo lo hago prácticamente empíricamente. Y lo que he escuchado, ya había escuchado de que el Duel Pass era bastante accesible. Y si tú lo lees, sí es algo pues, que sí debes conseguir, porque es algo que te lo retiene el juego. Y bueno, también respecto a tutorial, si dan una recompensa por jugarlo, pues juégalo. No tardas creo que ni 15 minutos haciéndolo. Es cierto que conseguir gemas aquí es un poco más fácil, pero ya saben, obviamente las gemas valen desde el punto de vista de que tienen un valor monetario. Bueno, aunque no lo he visto por aquí, supongo que debe estar en la tienda acerca de cómo comprar gemas. Bueno, por ahí debe de estar. Entonces, sí, es algo que cada gema vale, cada material de esas gemas para URSR también vale. Bueno, déjenme también por aquí qué deck se van a armar, para qué deck se van a preparar. Bueno, espero que el juego les haya gustado tanto como a mí. La verdad, yo estoy completamente maravillada con el juego. Y pues bien, entonces nos vemos en la segunda parte.